Juana Manuela nació el 15 de junio de 1818 en Rosario de la Frontera, Salta. Su padre, José Ignacio Gorriti, fue diputado del Congreso de Tucumán, que declaró la independencia el 9 de julio de 1816. Fue también gobernador de Salta y amigo personal del general Güemes. Su madre, Feliciana Subiría, fue hermana del primer constitucionalista Facundo de Subiría. A los 13 años, con su familia, se exilió en Bolivia por razones políticas. Allí, muy joven, se casó con el capitán Manuel Isidoro Belsú, poderoso político boliviano, con quien tuvo dos hijas, Edelmira y Mercedes, y un desgraciado matrimonio. Por cuestiones políticas, se exiliaron luego en Perú.
Juana Manuela se hizo célebre por su vida llena de vicisitudes y por su valor como literaria, en su madurez por ser una política progresista. Se la reconoce como la escritora del triunfo de la femineidad y los derechos de la mujer. A pesar de haber sido demasiado romántica para ser feminista, era demasiado emancipada para ser tradicional. Escribió más de 25 obras, entre novelas, leyendas, descripciones y epístolas. Se resaltan entre sus novelas El Pozo de Yossi y La Tierra Natal. Juana Manuela también es autora de un libro de arte culinario llamada Cocina Ecléctica, con alto valor gastronómico y documental, ya que aporta muchas recetas folclóricas argentinas y de otros países latinoamericanos, incluso de la cocina europea de la época. En 1886, anciana y enferma, regresó a Argentina, buscando los escenarios y la felicidad de la infancia. Falleció el 6 de noviembre de 1896 en Buenos Aires. Hoy sus restos descansan en el Panteón de las Glorias del Norte, junto al General Güemes en la Catedral de Salta. Autoridades, personal docente, familias y estudiantes. Hoy, 6 de noviembre, rendimos homenaje a esta salteña que hizo de Argentina, Bolivia y Perú su patria. Es considerada la primera novelista sudamericana, además de haber sido una reconocida defensora de la autonomía de la mujer, protagonista de gestas independentistas, cronista y docente destacada. Por todo esto, Juana Manuela Gorriti es un ejemplo para nosotros. Pero además, nosotros como jóvenes, tenemos mucho de ella para imitar. Lejos de la ciudad transcurrió la infancia dichosa de Juana Manuela. Aquellos juegos con sus hermanos, aquellos sueños inefables de la infancia y ese marco bellísimo de la naturaleza circundante de Salta dejaron huella imborrable en su extraordinaria sensibilidad. El sentimiento de la naturaleza debió posesionarse del espíritu de esta niña. Y allí, en su niñez y adolescencia, Juana Manuela leyó muchísimo. También en su solitaria juventud, la lectura fue fuente de consuelos. Y luego, superando las adversidades en su vida de frecuente soledad, ella escribió: «Haré como las aves, cuando ven roto por la tormenta el árbol que las cobija contra todas las inclemencias, buscaré en mi alma las fuerzas que me faltan para construir un nuevo nido». Y así lo hizo. A esta mujer que, pudiendo ser rica, eligió la humildad, la caracterizó la cortesía, uno de los rasgos más notables en el perfil de Juana Manuela. Ella fue una mujer amable y gentil. Su intimidad, tan elaborada en el dolor, se complementó y nutrió con las más finas manifestaciones de sociabilidad. Otro rasgo de su carácter fue la generosidad. Ni envidias ni rencores experimentó su corazón. Se la pudo encontrar siempre en la actitud del que quiere hacer el bien, de la madre que comprende y perdona porque ha amado y sufrido mucho. Y fue extrañamente alegre y jovial. Tuvo de verdad corazón de niña y alma de gigante para el infortunio. No solo tres países al darle hogar le dieron patria. Patria suya es toda América. Ella vivió los anhelos de su tiempo. Ser nacional de paz interna y externa, afanes sociales de igualdad y fraternidad, ensueños de progreso y bienestar, educación y reivindicación de la mujer, necesidad de abrir cauces a la cultura. Y no pensó, como otras figuras prominentes de aquella época, que de Europa debía venirnos todo lo bueno, sino que comprendió el valor de lo autóctono y creyó que la nueva cultura debía gestarse en la entraña misma de América. Ella sabía que la pluma de una mujer podía, con grandeza, referirse a los acontecimientos que dieron origen a un país,
a sus luchas y desencuentros con un magnífico sentimiento, el patriotismo, que hace amar y defender todo lo que se vincula con la patria de origen o bien con la patria de adopción. Su nombre forma parte de una tradición selectiva que la recupera como escritora que inició un camino en el mundo de las letras en esa época tan compleja, que sirvió de espejo a muchas otras mujeres, dejando en esta búsqueda no solo sus obras, sino también su vida. Muchas gracias.